Actitudes de los empleados, capítulo 9. Afecto, estados de ánimo y emociones. El afecto se puede definir como aquellos sentimientos variados que fomentan los estados de ánimo y las emociones fluctuando desde negativos a positivos. Pueden ser rasgos, estados de ánimo o emociones. Cuando hablamos de rasgos, estamos haciendo una relación con la personalidad. Por ejemplo, se ha encontrado que ciertas personas que demuestran rasgos afectivos positivos, o sea, son personas que tienden a ver la vida de una manera más optimista, se recuperan de situaciones adversas más rápido, o sea, son resilientes. Y estas características le acompañan en prácticamente toda su vida. También se habla del afecto o la afectividad negativa, que son estas personas pesimistas que ante cualquier situación novedosa buscan el ángulo negativo de la situación sin pensar en el positivo. Y esto pues son rasgos de personalidad que una vez se cristalizan en la adultez temprana, perduran a través del tiempo. Por eso es que hay personas que ante la adversidad usted siempre ve ese estado de ánimo. Claro, eso no implica que se depriman, si los eventos son sumamente adversos, pero que en términos generales mantienen actitudes positivas hacia la mayor parte de las cosas que experimentan, tanto en su trabajo, su vida familiar, su vida íntima, personal, etc. Cuando hablamos de estados de ánimo o emociones, ¿verdad? Son más a corto plazo en unos momentos, también pueden durar bastante tiempo, pero usualmente tienden a mantenerse por periodos prolongados, más de una, dos, tres semanas. Por ejemplo, uno de los criterios para detectar niveles de depresión es el tiempo que una persona mantiene llevando a cabo diferentes tipos de comportamientos asociados a la depresión, por lo menos dos semanas o más, etc. Es que pues, hay personas que ante la pérdida de un ser querido pueden estar semanas, meses y años incluso tristes y deprimidos. Claro, lo interesante de los estados de ánimo es que si uno los detecta con tiempo y los trabaja, puede disminuir el tiempo de ocurrencia de los mismos. Y las emociones son sentimientos discretos y específicos que tienen poca duración y desde luego están bien asociados con situaciones específicas. No me aprobaron una propuesta para un proyecto y pues me dio tristeza. Y pues esa tristeza va a ser temporal porque está bien relacionada a la situación. Particularmente, claro, puede enlazarse con otras situaciones como pues necesitaba el proyecto porque tenemos problemas de condiciones económicas, etcétera. Pero son aquellas emociones que son bien discretas como el enojo, la sorpresa, la alegría y el coraje. Y esto es bien importante porque pues cuando hablamos de los tres elementos, estamos hablando de factores que tienen que ver o se relacionan, ¿verdad?, con estados que pueden impactar las actitudes de un empleado dentro de la organización, tanto a corto, mediano como largo plazo. Y es importante, por ejemplo, si una persona es afectiva negativa, tratar de entender qué elementos le están causando esa afectividad negativa, independientemente de que eso es un rasgo de personalidad del individuo, ¿no? Para poder discriminar entre si eso que le está afectando realmente impacta su desempeño o no. Y desde luego que esos estados de ánimo que tiene una persona por, ya sea por pérdida o por situaciones inesperadas que se mantienen por más tiempo, pues tratar de predecir esos estados de ánimo y ayudar a la persona. Y hay veces que en términos de las emociones, pues simplemente a la persona hay que dejarla que pase un tiempo relativamente corto, que puede durar desde horas hasta días. Y pues muchas veces sí uno estar dispuesto a monitorear
cualquier cambio, pero no darle tanta importancia porque sabemos que a corto plazo se va a ir. Ahora, cuando se convierten en estados de ánimo generalizados, pueden ser preocupantes. También aquí tenemos cinco categorías de las emociones, ¿verdad? Donde estas cinco categorías podemos presentar específicamente las emociones que representan cada una de ellas. Por ejemplo, las emociones positivas generan felicidad, amor, orgullo, ahí mantienen un nivel alto de energía en el individuo. Por otro lado, las negativas, tristeza, desesperanza, desesperación, generan bajos niveles de energía y pueden afectar el comportamiento de los individuos. También como las que son de tipo existencial, que tienen que ver con la ansiedad, la culpa y la vergüenza, que son también emociones que en general bajan la energía, generan altos niveles de ansiedad, etcétera. También la antipatía, que provoca el coraje, envidia y celos, que son emociones bien fuertes. Y la empatía, que contiene gratitud, compasión y simpatía, que son emociones positivas. Y es importante identificarlas porque basado en esta identificación es que uno como psicólogo puede intervenir o como líder, como jefe, puede intervenir con estas personas más efectivamente. Ahora vamos a hablar de cuál es el rol que tienen las emociones en los lugares de trabajo. Por ejemplo, está lo que se conoce como trabajo emocional. ¿Qué significa el trabajo emocional? Bueno, en ciertos trabajos los empleados tienen que expresar emociones que son consistentes con la expectativa del puesto. Por ejemplo, servicios al cliente. Los servicios al cliente, pues, se supone que las personas pues mantengan un alto nivel de energía, optimismo y expresen un deseo de ayudar al cliente y de mantener genuinamente un nivel de energía que ayude a resolver la situación del cliente en particular. Y pues desde luego esto tiene un impacto en el desempeño del empleado, ya que los empleados que mayor capacidad tengan de resolverle problemas a los clientes, pues van a ser los más efectivos. Por tanto, esa sonrisa y ese buen trato al cliente son parte de lo que es el trabajo emocional que incide incluso en la evaluación del desempeño del empleado. También está lo que es la regulación de las emociones, la que es ese intento que hace una persona a nivel de interno para controlar los estados de ánimo y las emociones, particularmente. Una manera estratégica de regular las emociones es a través de las prácticas emocionalmente inteligentes o de fortalecer la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es una dimensión psicológica que refleja la capacidad de manejar la respuesta emocional en situaciones sociales. Por ejemplo, habíamos mencionado anteriormente el modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que habla de competencias, de cómo uno puede aprender a ser más emocionalmente inteligente, aprendiendo a identificar las emociones de uno, los estados de ánimo, las fortalezas y las debilidades. Goleman le llama competencias personales de reconocimiento de las emociones. Están también las competencias sociales de reconocimiento en grupo, ¿verdad? Cómo un individuo reconoce el estado emocional del grupo, trata de leer cuál es la agenda del grupo y trata de ver, ¿verdad?, cómo uno se siente bien o no dentro del grupo. Y las de regulación, que a nivel individual, pues yo tengo que aprender a controlarme ante diferentes situaciones, pero también tengo que controlarme dentro de un grupo de trabajo. Y finalmente la automotivación, que es esa capacidad, ¿verdad?, interna que tenemos de dirigir todos nuestros recursos para el logro de unas metas. También está el concepto de contagio emocional. Esto es otro elemento que se ha estudiado y que tiene que ver con esta tendencia a uno sincronizar con las emociones de otro. ¿Cómo yo conecto con las emociones de otro? Y siempre les traigo este ejemplo. Si usted va caminando de un pasillo a otro y mira a una persona que está seria, dirija sus ojos hacia esa persona
Y tan pronto esa persona lo mire, usted ríase con ello. Usted va a ver que con un alto nivel de probabilidad esa persona se va a reír automáticamente. Eso es también lo que en neurociencia llaman una reacción a las neuronas espejo. Tenemos una serie de neuronas que inmediatamente conectan con los estados emocionales nuestros y de otras personas. Y la persona tiende a imitar automáticamente ese comportamiento, ¿verdad? El de sonreír. Y hay personas que manifiestan que se sentían tristes, se sentían molestas por una situación y tan pronto se activaron esas neuronas espejo porque otra persona les sonrió bajo el estado emocional del coraje. Así que es interesante, ¿verdad? Cómo uno estratégicamente puede activar las neuronas espejo de otras personas de manera positiva. Porque también está el otro lado, el negativo. Por ejemplo, yo mostrarle una cara de enojo a una persona y que las neuronas espejo también reflejen esa molestia en el individuo. Así que, ¿verdad? Aquí un poquito el concepto del manejo de las emociones en el lugar de trabajo, pues también tiene que ver cómo nuestro cerebro se comporta ante diversas situaciones sociales. También un elemento importante que podemos ver es cómo las emociones positivas generan un mejor desempeño y cómo la gente puede, ¿verdad?, desarrollar la capacidad de funcionar efectivamente ante las emociones positivas. Por ejemplo, una persona que tiene un equipo de trabajo, un líder, ¿no? Tiene un equipo de trabajo y esta persona le muestra emociones positivas, motivación, confianza, respeto. Eso genera un nivel de amplitud. Amplitud en el sentido de que esas emociones pueden contagiar a los miembros del equipo de trabajo. De diferentes maneras, pero sí contagiarlo. Y eso, desde luego, pues va a generar pensamientos de los individuos que deberían estar correlacionados con el tipo de emoción. Actividades, ¿verdad? Que no solamente fomenten las emociones positivas, sino un mejor desempeño y relaciones novedosas, ¿no? Situaciones nuevas a través de estas emociones positivas de manera tal que uno pueda, ¿verdad?, construir recursos duraderos personales como por ejemplo apoyo social, resiliencia, ¿verdad?, y destrezas y conocimiento. También el mejoramiento de la salud finalmente y la supervivencia de los logros, ¿no? Que esa es la meta última que al final la vuelve, este es el resultado, ¿verdad? Esto es un enfoque escalonado pero sistémico al mismo tiempo. Las emociones positivas impactan los pensamientos, actividades y relaciones novedosas. A su vez, esto construye recursos personales duraderos en cada uno de los individuos, el apoyo social, la resiliencia y las destrezas y los conocimientos. Y finalmente hay un mejoramiento de la salud, la supervivencia y logros y también un mejoramiento en el desempeño laboral. Así que esta teoría es interesante porque lo que estamos diciendo es que las emociones positivas y sobre todo estudiosos del campo de la psicología positiva han encontrado que las emociones positivas tienden no solamente a mejorar el desempeño en el trabajo, sino la calidad de vida, tanto física como mental, de los individuos. Ahora, ¿qué son las actitudes de los empleados? Las actitudes, por definición, son aquellas opiniones que los empleados tienen sobre diversas áreas de su trabajo, sobre su comportamiento y su relación con otros. Las actitudes poseen tres componentes: cognitivo, en términos de cuál es la información que yo tengo sobre esa opinión que quiero brindar, o sea, qué información yo tengo para brindar una opinión. Por ejemplo, si la actitud es mi compromiso laboral, yo estoy comprometido con mi organización. ¿Qué información yo tengo que me llega a o me lleva a manifestar una actitud positiva de compromiso? Pues el trato que mi jefe, la confianza con mis compañeros, los recursos necesarios para hacer mi trabajo, esos son los recursos cognitivos. O sea, yo tengo una información que permite que tenga
compromiso con mis empleados. Luego viene el conductual, o sea, ¿qué conducta yo manifiesto cuando estoy comprometido? Me quedo hasta terminar mi trabajo, me comprometo con la organización en proyectos importantes, no tengo pensamiento de querer irme con un competidor aun cuando me estén ofreciendo más dinero. Estas son conductas observables que yo manifiesto, que son parte de lo que es esa actitud. Y los afectivos, ¿verdad? ¿Cómo yo me siento? O sea, ¿cómo se manifiesta mi compromiso? Pues mira, yo siento que tengo amor por el trabajo que realizo, lo disfruto, me encanta compartir con mi jefe, con mis compañeros de trabajo y con los miembros de la organización en términos generales. Por tanto, cuando nosotros analizamos las actitudes de los empleados, tenemos que mirarlo en esos tres componentes y descomponerlo, valga la redundancia, para poder analizar qué información tiene el empleado que le lleva a manifestar la actitud, qué conductas específicas yo le puedo decir a él que él pueda recordar y que le pueda llevar a concluir que está manifestando determinada actitud y cómo la persona se siente ante determinada situación. Y también las actitudes son en muchas ocasiones determinantes del desempeño laboral. El yo tener actitudes positivas, estar comprometido, estar engaged, estar satisfecho, estar comprometido, todos esos elementos juntos pueden llevar a aumentar la productividad. Y desde luego mantener un clima de trabajo que estimule las emociones positivas y las personas puedan enfocarse mejor en lo que tienen que realizar con su trabajo. Ahora vamos a hablar de algunas de las actitudes que los empleados manifiestan en los lugares de trabajo y que se han investigado ampliamente en la psicología industrial organizacional. La primera de ellas es la satisfacción. La satisfacción es el grado de placer que el empleado obtiene de su trabajo. Cuán contento yo me siento, cuán satisfecho yo siento que estoy haciendo mi tarea, cuánto estoy contribuyendo, pero también dentro del estudio de la satisfacción, uno tiene que mirar dos ángulos. ¿Por qué? Porque la satisfacción puede ser satisfacción general. O sea, yo puedo percibir que en términos generales me siento bien satisfecho con mi trabajo. O también puedo sentirme satisfecho en general, pero insatisfecho con aspectos específicos del trabajo. Por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo y lo disfruto, pero la paga no es la mejor comparado con otras organizaciones. Por tanto, yo a lo mejor no estoy muy satisfecho con la paga, pero tengo una satisfacción general por lo que hago, ¿no? Por el bienestar que recibo, el placer que recibo de trabajar para esta organización. Por tanto, uno tiene que mirar ambos elementos, tanto el específico como el general, teniendo como elementos específicos la paga, los compañeros de trabajo, el tipo de trabajo que realizo, la supervisión y otro. Se ha encontrado que la satisfacción sola tiende a tener una correlación un tanto baja a moderada, donde solamente explica un 9% de la productividad. ¿Qué significa esto? Que realmente la satisfacción explica un 9% de la productividad y hay un 91% de la productividad que se explica por otros factores, que pueden ser actitudes y otro tipo de factor, tal como falta de adiestramiento, etc. También se ha encontrado correlaciones negativas, ya más o menos casi moderadas, entre productividad y rotación o turnover. Esta correlación es de negativo 0.40 y negativo 0.25 con ausentismo. Así que la satisfacción por sí sola no predice altamente desempeño. Hay que relacionarla con otras variables, pero sí, algunos investigadores sugieren que la satisfacción es una variable de mantenimiento. ¿Qué esto significa? Como en el refrán, hay veces que es mejor tener algo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. O sea, que la satisfacción en el ambiente de trabajo es necesaria, hay que
motivar a que la gente se sienta satisfecha, pero no necesariamente pensando en que la gente va a ser más productiva, sino que voy a tener un buen clima de trabajo y eso va a estimular que tanto la satisfacción junto con otras variables aumente la productividad, pero solamente explica un 9%. Por eso es que muchos investigadores hablan también de que hay que crear una buena una cultura organizacional que fomente el manejo, la socioemocional, las buenas actitudes, las emociones positivas, para poder aumentar la productividad, pero eso involucra el tener varias la, o variadas variables, si valga la redundancia, en la ecuación, no solamente una. Aquí un poco ya, tenemos un modelo de satisfacción laboral, donde tenemos como primer elemento que la afectividad positiva, ¿verdad? O ese rasgo o característica de personalidad que yo tengo, facilita el que yo tenga mayores actitudes hacia la satisfacción, siempre y cuando también las circunstancias de trabajo objetivas me lo permitan. Yo puedo ser positivo, pero también puedo sentir que me están maltratando, no me pagan bien, y eso puede disminuir mi nivel de satisfacción. O sea que necesitamos un nivel de afectividad positiva alta, circunstancias de trabajo objetivas, porque por más que la afectividad positiva sea un rasgo de personalidad, la gente puede generar también actitudes negativas por las circunstancias de trabajo. También, cuando unimos esos dos factores, tenemos una interpretación de las circunstancias en el trabajo. O sea, una persona afectivamente positiva y que conoce las circunstancias de su trabajo de manera objetiva, pues hace una interpretación de dichas circunstancias. Que usualmente, si las condiciones son, las circunstancias son moderadas, la afectividad positiva se va a mantener. Si las condiciones o las circunstancias son altamente positivas, la afectividad también se va a mantener. Ahora, si las circunstancias de trabajo objetivas son negativas, pues puede darse una situación como la que mencioné al principio, una persona que en términos generales se siente satisfecha con su trabajo en general, pero insatisfecha con unos aspectos específicos. Y finalmente, el concepto de que esa interpretación nos va a llevar a satisfacción en el trabajo y en algunos otros casos a insatisfacción. Otra de las variables que es bien importante estudiar es la que se conoce como compromiso con la organización, que se ha estudiado muchísimo sobre todo en la década de los 70. Este es el grado de fidelidad y lealtad que siente un empleado por su empleador. Por tanto, es la fidelidad y lealtad que yo siento hacia mi organización. La que no es el placer de cómo yo hago mi trabajo. No tiene que ver con satisfacción, sino con cuán fiel yo y leal yo siento que debo ser a mi organización. Y esto se define en tres factores. El afectivo o de vínculo emocional, o sea, cómo yo siento emoción, o me siento emocionalmente cuando yo llego a la organización. Me encanta llegar, me encanta producir, me encanta compartir con la gente, o no me gusta, me molesta, si no me quisiera levantar porque llegar al lugar de trabajo para mí es una tortura. Está el de permanencia o los costos de dejar la empresa. Usualmente el concepto de compromiso hacia la permanencia o costos de dejar la empresa tiene que ver con cuando alguien me ofrece más dinero o mejores condiciones por irme, independientemente de cuánto me están ofreciendo, uno hace un pareo, ¿verdad? Y uno mira cómo se ha portado la gente en esta organización, cómo me han ayudado, cómo me han dado los recursos. Y a pesar de que me están ofreciendo un poco más en otro lugar, dejar, empezar de nuevo, asimilar una nueva cultura, muchas veces las personas, si sienten lealtad y fidelidad a la organización, aun cuando le ofrecen más dinero, tienden a sopesarlo en un principio, pero deciden finalmente quedarse con la organización. Hoy el normativo, también que tiene que ver con el concepto de deseo de un empleado de permanecer, ese deseo de yo querer jubilarme de esta organización. Se ha encontrado que esta se correlaciona moderadamente con satisfacción, punto 53, pero como quiera,
Es interesante porque pueden ayudar a crear un modelo para poder entender la productividad. Ahora, si ya yo uno satisfacción y motivación o la satisfacción con compromiso, pues ya yo tengo varias variables que me pueden ayudar a aumentar la capacidad predictiva de el desempeño. Y con concienciación, que es uno de los cinco grandes factores de personalidad de la teoría de Hogan, correlación a punto 67, que es bastante respetable. Pero sí se ha encontrado una correlación solita entre compromiso y desempeño muy baja y entre rotación y desempeño muy baja también. Otra variable que se ha venido investigando en los pasados años es el concepto de engagement en el trabajo. Este se define como un estado mental positivo relativamente persistente relacionado con el trabajo y que se caracteriza por tres factores: el vigor, la dedicación y la absorción, según nos dice Chaufel y Salanova, González, Roma y Baker en el 2002. El vigor es lo que se denomina como la dimensión conductual. Esta conlleva altos niveles de energía y activación mental en el trabajo y deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando. Esto es un componente la que se demuestra a través de acciones concretas, ¿la? Y el deseo de la persona a seguir trabajando fuerte y demostrándolo. También está la dedicación, que es la dimensión afectiva. Y esta tiene una alta implicación laboral porque es bien afectiva, ¿la? Y presenta sentimientos de entusiasmo, orgullo y reto por el trabajo. La dedicación tiene que ver también mucho con cómo yo me siento en términos de la estructura y el tiempo que invierto en mi trabajo, ¿no? Cómo yo me estructuro, cómo yo me organizo y cómo yo le dedico tiempo a mi trabajo. Y finalmente está la dimensión cognitiva de la absorción. Esta implica estar totalmente concentrado en el trabajo y experimentar que el tiempo pasa volando. Eso también el doctor Mihaly Csikszentmihalyi le llama flow, ¿verdad? Que es una experiencia psicológica óptima donde una persona, y ahora mismito, pues yo puedo declarar que yo estoy experimentando flow al preparar este video, porque me siento bien enfocado en las palabras, en lo que estoy leyendo de la presentación, en las ideas que me fluyen, y realmente no estoy mirando para el lado ni entreteniéndome con cualquier otra cosa que no sea esta presentación, porque es un tema que me apasiona. Las emociones en el trabajo es uno de mis temas principales de investigación, y pues me siento bien, bien engaged con lo que estoy haciendo al momento. Otro elemento interesante es que la dimensión de vigor se ha encontrado, ¿verdad? De las tres, es la que mejor predice desempeño, ¿verdad? Cuando uno trata de explicar esto psicológicamente, como la conducta es la acción directa que uno lleva a cabo, ¿verdad? Y demuestra con cuánta rapidez, con cuánta frecuencia y con cuánta intensidad uno puede hacer el trabajo, debería mantener una relación más predictiva con desempeño laboral, que incluso la dedicación, que es un elemento afectivo que puede subir y bajar, y la absorción, que es una dimensión cognitiva, porque hay personas que algunas veces experimentan flow, pero son lentos. Son lentos porque se ponen bien meticulosos, le dan vuelta a la información con la que están trabajando o con el producto que están haciendo. Y por tanto, el vigor es una dimensión que va más dirigida a la acción, y la acción es el desempeño laboral. Otra de las variables que, ¿verdad? Luego de haber estudiado la satisfacción, el compromiso, el engagement y otros, ha tomado auge en los pasados años, es lo que se conoce como la justicia organizacional, ¿verdad? Que también está relacionada un poco con la teoría de equidad de Adams, que la veremos en el área de la motivación, a donde las personas tratan de establecer un vínculo entre las transacciones que la organización hace por él y el que esa persona hace por la organización. Un poco la equidad se fundamenta en el contrato psicológico que vamos a discutir ya pronto.
Pues este constructo de justicia organizacional se relaciona con que se le ofrezca un trato justo a los compañeros en la organización, ¿verdad? Que los mecanismos, la estructura, los procedimientos, las decisiones, las recompensas, etcétera, estén fundamentadas, ¿verdad? En un trato justo. Y desde luego, pues viene con mucho auge desde los 70, estudiándose. ¿Por qué? Porque también es un tema amplio y tiene que ver con cómo se toman decisiones en la organización que impactan a los individuos y cómo los individuos las perciben. También se ha estudiado la relación de justicia organizacional con temas tales como el desempeño, la rotación, el ausentismo, la confianza, la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, mirando que todas estas variables tienen algún tipo de relación con la percepción de justicia y que los psicólogos tenemos que analizar bien cómo los sistemas que tiene una organización, la estructura y las decisiones impactan esa percepción de justicia porque realmente incide en las actitudes de los empleados, o sea, las disminuye. Disminuye el compromiso, la satisfacción, el engagement y otras. Aumentando también los niveles de rotación o turnover y el ausentismo. Uno de los tipos de justicia organizacional es la justicia distributiva. Esta se relaciona con la imparcialidad de los resultados o los fines conseguidos. También se fundamenta en los valores que dictan la imparcialidad. Y funciona basado en tres reglas. La equidad, ¿verdad? Que es la relación entre la recompensa por los resultados que uno da. Ahí un poquito el concepto de equidad. Es importante que haya una percepción balanceada de cuánto yo doy versus cuánto yo recibo. Cuando una de las partes ve, o en este caso particular, el empleado ve que no se está haciendo justo y equitativo. En la manera en que uno trabaja versus las recompensas que recibe, esa percepción de justicia crea niveles de insatisfacción, falta de compromiso, etc. Está el concepto de la igualdad, ¿verdad? A nivel de cómo se distribuyen los recursos, donde todas las personas tienen acceso a la misma recompensa. Y finalmente, la necesidad. La recompensa se distribuye basado en las necesidades. Hay ocasiones donde, por ejemplo, en una organización, usted ve que ciertas personas que no necesitan unos equipos poderosos, y le traigo un ejemplo personal. Una vez yo estaba trabajando en una organización y era coordinador de campo de un proyecto de investigación que requería de mucho análisis de datos, lo que me creaba la necesidad de tener o de contar con una computadora, ¿verdad? Con un procesador mucho más rápido para manejar los datos. Interesantemente, las personas que tomaban decisión me dieron una computadora bien antigua que se trancaba cuando se hacían análisis, mientras que a la secretaria de nuestro proyecto le dieron una computadora nueva, pues que cumplía con todas las especificaciones. Y en ese momento uno dice, pero caramba, si es que la computadora que me dieron a mí era la que ella necesitaba, porque ella usualmente lo que hace son cartas, informes, y el procesador de palabra funcionaba adecuadamente versus este programa estadístico que yo utilizo, que se tranca y no se trancaría en este equipo. Y pues es un ejemplo de cómo muchas veces los recursos se distribuyen de manera equivocada para complacer a uno, para hacer sentir bien a otro, y no por la necesidad real que tiene cada empleado. También está la justicia procedimental, ¿verdad? Y aquí se refiere esto a los medios que se utilizan para lograr los resultados. ¿Verdad? ¿Cuáles son los procesos que yo utilizo para lograr los resultados? Tiene que ver con la imparcialidad de los procedimientos y políticas que se utilizan para tomar decisiones. Se ha encontrado que se percibe una mayor justicia cuando el empleado tiene oportunidad de influir en las decisiones, o sea, está apoderado, tiene empowerment. Trabajos recientes siguen concluyendo lo mismo. Las personas que tienen la capacidad de influir en las decisiones, y se escucha
sus recomendaciones y se ponen en práctica, impacta, ¿verdad?, positivamente la percepción de justicia procedimental. Un ejemplo interesante es el proyecto Aristóteles de Google, donde luego de 5 años de investigación con 180 equipos de trabajo, se encontró que dos características que hacían un equipo exitoso era que los miembros de un equipo eran escuchados por sus jefes y por sus compañeros, y que al ser escuchados se les tomaba en consideración. Un ejemplo aquí de cómo mantener la justicia procedimental. Y el otro, pues, que las personas se sentían valorados por sus aportaciones. No solamente el influir, sino la aportación que uno hace al influir. Así que, y que se me tome en consideración. Ahora, ¿verdad?, cuando las reglas fomentan en la práctica la justicia, uno va a sentir o a percibir una mayor satisfacción con los procedimientos de la organización, aunque algunas veces no favorezcan a uno. Por ejemplo, la evaluación del desempeño. Un empleado que le dé evaluaciones buenas a todos los empleados viola el justicio de la justicia procedimental o este principio. ¿Por qué? Porque al no tomar en consideración a los empleados que hacen bien su trabajo, y entonces, para no crear controversia o para desmotivar a empleados que no están ya haciendo su trabajo, que están desmotivados, le damos la misma evaluación con la misma recompensa. Eso crea una percepción, sobre todo de los empleados que son eficientes, de que se está violando la justicia procedimental. Por tanto, un supervisor tiene que ser justo y equitativo en la evaluación que hace de sus asociados. También está lo que se conoce como la justicia interaccional. Este es el sentido de justicia que las personas experimentan dentro de una organización al momento que reciben información precisa y completa. Y esta se conforma de dos tipos de justicia. Por ejemplo, justicia de información. Esta se refiere a los determinantes sociales de la justicia de procedimiento o procedimental. Aquí, por ejemplo, se le informa razonablemente y adecuadamente a las personas de la forma en que se aplican los procedimientos para lograr los resultados. Si hay una competencia por un incentivo, todo el mundo tiene que tener la misma información. Eso es clave. Por tanto, los criterios que se utilicen para informar cómo uno acceder a esos recursos deben tener una intención genuina y basarse en razonamientos sólidos. No darle una información a uno que quiero beneficiar y no darle o darle poca información a otros que no los quiero beneficiar. Y entonces está la justicia interpersonal. Esta se refiere a los aspectos sociales de la justicia distributiva. ¿Cuáles son los resultados de cómo se distribuye la recompensa? Y tiene que ver con la forma en que las autoridades tratan a las personas. Justamente, como les mencionaba anteriormente, darle evaluaciones buenas a empleados malos y buenos crea un problema también de justicia interpersonal, porque unos empleados se van a molestar con otros cuando es innecesario. También algunos estudios han señalado que las excusas pueden mejorar una percepción de justicia siempre y cuando estén bien fundamentadas con hechos y también generen acciones a favor de los empleados. Y aquí les presento, ¿verdad?, luego de haber hecho esta explicación, el modelo donde tenemos que la justicia distributiva, ¿verdad?, se relaciona con la justicia procedimental y con la justicia interaccional, que a su misma vez contiene los elementos de justicia interpersonal e informacional. O sea, dicho de otra manera, estos elementos deben estar en justo balance para que las personas puedan mantener actitudes positivas hacia la justicia organizacional dentro de su empresa. Otra de las variables que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, y pues también es una combinación de estados afectivos con rasgos de personalidad, es lo que se conoce como conducta cívica en las organizaciones o ciudadanía organizacional. Curiosamente, este tipo de dimensión no se toma en consideración en la evaluación del desempeño, pero tiene implicaciones fuertes en el desempeño de un empleado. Por ejemplo, en términos de definición, los
ciudadanos organizacionales contribuyen al bienestar de la organización excediendo su nivel de desempeño. ¿Por qué? Porque tienden a ser altruistas. Sienten placer de ayudar a otro sin necesariamente que haya una recompensa externa. Un individuo en un equipo termina su trabajo, ve a otra persona que está en problemas y va y le ayuda voluntariamente, sin esperar prácticamente ninguna recompensa o más allá de gracias. Y estas personas sienten el deseo de ayudar. Son personas rectas, se dejan llevar por las reglas y por las metas y los objetivos de la organización y son corteses, practican la cortesía, ¿verdad? Colaboran con empleados, los tratan bien. También no les gustan las quejas, los chismes y los malos entendidos, los evitan. Y son personas sumamente responsables y siempre están dispuestos a dar un esfuerzo adicional o lo que le llamamos en puro puertorriqueño dar la milla extra. Continuando con la conducta cívica en las organizaciones. Esta se relaciona con los rasgos de personalidad de las dimensiones de los 5 factores de personalidad: la disposición de agradar a los demás y la concienciación. Aquí se argumenta que las personas que obtienen puntuaciones altas en estos 2 rasgos de personalidad tienen una alta probabilidad de ser buenos ciudadanos organizacionales, por lo que incluso Muchinsky y Comberton recomienda que se les considere en el proceso de selección. También se ha encontrado que la conducta cívica o la ciudadanía organizacional tiene una relación con la percepción de justicia organizacional. O sea, que si un buen ciudadano organizacional mira cómo se distribuye y cómo opera la justicia en términos de la toma de decisiones, la distribución de recursos, etcétera, el acceso a la información, cómo la gente interactúa adecuadamente, pues puede tener una percepción positiva. Son bien sensibles a esto también. Claro, otras investigaciones nos dicen que el conflicto y la ambigüedad de roles afecta las conductas cívicas en la organización. O sea que también hay que tener cuidado con los conflictos y no tener claro los puestos y los roles de cada uno. Y pues existe un debate, hay algunos psicólogos que dicen que este tipo de conducta se debe evaluar, pues porque aporta al desempeño organizacional, hay otros que no, porque pueden predisponer a los individuos a tratar de fingir ser ciudadanos organizacionales por un tiempo y después comportarse de otra manera con los empleados. Pero existe un debate, sí hay una relación, más que todo indirecta de momento entre el puesto de cada individuo, pero es bueno para una organización tener individuos que manifiestan la ciudadanía organizacional o la conducta cívica. Ahora, hemos hablado de muchas variables que usualmente uno las quiere mirar y evaluar desde un plano positivo, ¿no? Y optimista. Pero también hay ocasiones donde las actitudes negativas de los empleados, su estado psicosocial y mental, genera conductas contraproducentes. ¿Y qué son las conductas contraproducentes? Pues este se refiere a una amplia gama de conductas que impactan negativamente a las organizaciones y hacia sus constituyentes. Las conductas contraproducentes pueden causar tanto daño físico como mental y también afectar las ganancias de la organización, destruyendo recursos, afectando la productividad directamente. Algunos ejemplos son la incivilidad en el trabajo, que es lo contrario a la ciudadanía, ¿no? Yo comportarme lo menos civil o ciudadano posible, ser hostil, no ser un buen colaborador, no ser altruista con los compañeros. También desviación organizacional, o sea, cuando yo me desvío de las metas de la organización, yo saboteo, yo controlo la producción para que baje. ¿Verdad? Y conducta laboral insidiosa, que es el yo tratar de hacerle daño a otros individuos,
desde diferentes ángulos, afectar el desempeño de otro, sabotear el desempeño de otro, acosar psicológicamente a otro. Y las organizaciones tienen que desarrollar planes para prevenir la ocurrencia de dichas conductas. Un elemento que es importante es que debe considerarse desarrollar culturas organizacionales que fomenten emociones positivas y que disminuyan la ocurrencia de este tipo de comportamientos contraproducentes. Aquí nosotros tenemos también una taxonomía o clasificación de los sabotajes, que son conductas que se dan en respuesta a un tipo de venganza, ¿verdad? Y uno las tiene que mirar en términos de la severidad, cuán severas son para individuos y para la organización, la recurrencia, con cuánta frecuencia ocurren las mismas y cuán visibles son, cuánto esto puede afectar o se pueden ver directamente versus cuando no se pueden ver directamente, pero están ocurriendo. Lo que implica que hay empleados que pueden estar molestos y violentar las reglas para vengarse de un compañero o un jefe o un cliente. Un ejemplo del libro interesante es esta empleada que se torna hostil contra los maleteros de una aerolínea y el maletero, la persona encargada de colocar las maletas y enviarla al avión, lo que hacen es que la envía equivocadamente, pero desde luego a propósito para China. Y nuevamente, pues esa respuesta a la hostilidad lo que hizo fue crear una conducta contraproducente porque afectó a un cliente. Claro, y usted puede decir, pero es que no se supone que un cliente maltrate a un empleado, y yo le diría, sí, usted tiene razón, pero simplemente esto es un ejemplo de cómo muchas veces una persona puede tener actitudes negativas que generan conductas contraproducentes en los empleados de la organización, en compañeros y en jefe también. Así que también hay personas que hoy en día con las redes sociales utilizan con seudónimo los medios de comunicación para tratar de ridiculizar a la organización o también los memorandos anónimos que se envían dentro de una organización, etcétera. Son ejemplos de este tipo de comportamiento. También el acoso moral y psicológico que sufren los empleados, ya sea por un jefe o por una conspiración entre compañeros, puede tener consecuencias negativas para el empleado y la organización. Tiene unos costos morales realmente y psicológicos, porque hay empleados que sufren algunas veces hasta estrés postraumático luego de haber sido acosado por mucho tiempo. Y eso, pues, no solamente afecta a la moral, afecta la conducta y afecta a los individuos, sino el clima de la organización y la productividad. También hay veces que se hace lo que se conoce en inglés como cyberbullying, que es acosar moral y psicológicamente a un empleado utilizando las redes sociales. Esto se ha puesto muy de moda por la realidad de que pues, contamos con mecanismos ya de diseminación de la información mucho más amplios como las redes sociales, el Facebook, el Twitter, etc. Y pues muchas veces los empleados buscan estrategias para seguir saboteando a la organización, ¿no? Por lo que los psicólogos tenemos que estar bien pendientes de crear ambientes que disminuyan este tipo de comportamiento. Otra de las áreas que nos ha venido a preocupar en los últimos años es el concepto de política en las organizaciones. No política organizacional, ¿verdad? Que la política organizacional como concepto, uno puede pensar que es simplemente, pues, cuál es el procedimiento de cómo se van a hacer las cosas. Aquí estamos hablando de otro tipo de política, que está mucho más relacionada a la política de los partidos, a la política de los gobiernos. Y estos son definidos como comportamientos guiados por el interés personal de los empleados. Es un campo relativamente nuevo en la psicología industrial organizacional y tiene que ver con el proceso de cómo se toman
las decisiones, sobre todo cómo esas decisiones impactan positivamente a unos, que son las que promueven dichas decisiones, versus afectan a otros. Vygotsky, Gatzko y Dorie describen la política organizacional como la disposición de los individuos para usar el poder con el propósito de avanzar sus propios intereses. Y aquí, para nosotros, se puede ir hablando desde los psicópatas organizacionales, los sociópatas, individuos que no tienen ningún decoro, ni experimentan ningún tipo de empatía por otros, solamente funcionan buscando obtener el poder para su propio bienestar y no el de sus compañeros ni la organización. Por lo tanto, esto genera una conducta de autoservicio con el propósito de uno mejorar su propio bienestar. Esa es la clave de la política organizacional. Nosotros algunas veces le llamamos a estas personas lameojos, o que son personas que parecen ser ciudadanos organizacionales, pero no son altruistas. Están haciéndolo todo por un propósito de llegar a tener poder y utilizarlo para su propio bienestar. ¿Y cuáles son las tácticas que un político organizacional utiliza? Pues la manipulación, la coerción, el engaño y la subversión, y en algunos casos la corrupción. Continuando con la política organizacional, las organizaciones van a variar en la frecuencia e intensidad y la conducta de su uso. Tanto hay unas organizaciones más políticas que otras, por ejemplo el gobierno, versus algunas empresas privadas que el juego político es menos. Y usualmente utilizan este concepto, juego político. Por ejemplo, aquí vemos tres de ellos. Por ejemplo, controlar el presupuesto. Yo controlo el presupuesto y te asigno presupuesto si tú haces algo por mí. Yo te asigno recursos si tú haces algo por mí. Es un tipo de negociación que es informal. No está directamente implicado a los procesos formales de la organización, sino a las tácticas de manipulación y coerción de personas que tienen control del dinero. También el control de la información por un experto. Hay individuos que tienen un peritaje muy particular y utilizan ese peritaje como fuente de poder para lograr resultados que le beneficien a él. O los grupos rivales, que son cuando dos grupos dentro de una organización, mercadeo y ventas, por ejemplo, están en conflicto y ahí se aprovechan otros grupos para unirse y crear coaliciones con uno o con otro para lograr algún beneficio, hacer algún favor. Ahora, ¿cuáles son las destrezas de las personas políticas? ¿Verdad? Pues tienen los siguientes atributos. Son astutos socialmente, tratan de leer, tienen la capacidad de leer a las personas, ver sus fortalezas y debilidades y ver a quienes pueden manipular más fácil. Influencia interpersonal, una bien atada de la otra. Esa capacidad de yo tener un radar para mirar a quienes yo quiero manipular tiene que estar seguido de una capacidad para influir a nivel interpersonal. También es la capacidad de crear coaliciones, redes, de gente que sirva a los propósitos de uno. Y algunas veces proyectan virtuosidad, se proyectan como las personas más éticas y más morales, cuando en las bambalinas o tras bastidores son inmorales, son corruptos y utilizan cualquier táctica para lograr su propósito. Algunos le pudiesen llamar maquiavélico. Continuando con la política organizacional, esta puede afectar la percepción de justicia en una organización, porque impacta las personas que tienen el poder y juegan políticamente. Pueden impactar a personas a diferentes niveles en términos de su percepción de justicia. Eso a su vez puede generar cinismo y apatía entre los empleados y eso pues, puede llevar a brazos caídos. Una cultura organizacional política puede afectar la confianza, ya que las decisiones se pueden tomar en cuartos oscuros, ¿verdad? Esto es una frase muy común nuestra de tomar decisiones a la espalda de mucha gente que son constituyentes o stakeholders. Versus un grupo pequeño que toma las decisiones y luego se las impone a otro. Y eso hace que se pierda el nivel de credibilidad.
Por lo que también se ha encontrado que la percepción de existencia de política organizacional correlaciona positivamente, punto 43, con el deseo de abandonar la organización. Las personas que laboran en organizaciones que son políticas usualmente tienden a abandonar la organización cuando empiezan a percibir que se están dando injusticia. Y correlaciona también negativo 43 con compromiso afectivo con la organización. En la medida que hay más juego político, las personas se comprometen menos afectivamente y aumentan el deseo de irse, de abandonar la organización. Otro de los temas importantes, ¿verdad?, que se relaciona con las actitudes, es el contrato psicológico. Este es una relación de intercambio que se da entre el individuo y la organización. No es un contrato que podamos decir formal, ¿verdad?, que se escribe. Es una percepción o una venta que hacen unos empleados con miembros de la organización. Y era por lo que es la percepción de los empleados de esa reciprocidad o relaciones recíprocas, mutuas que existe dentro de la organización. La organización quiere unas cosas de mí, yo quiero unas cosas de la organización. Cuando una de las partes viola el acuerdo, y usualmente es la organización, eso genera insatisfacción y deseos de abandonar muchas veces la organización y frustración por parte de algunos empleados. Son ofrecimientos futuros que se hacen de ambas partes y esto se hace usualmente en el proceso de selección de personal. La persona se vende, pero la organización se vende también. La organización ofrece unas cosas y el individuo ofrece otras. Y cuando no se cumple, pues ahí viene la violación. Por ejemplo, una organización que recluta a una persona bajo la premisa de que lo va a desarrollar y le va a dar adiestramientos para que crezca y luego de un año no se ha sometido a ningún adiestramiento, no lo han llamado para ningún adiestramiento, genera sospechas y eso afecta el contrato. Por tanto, es importante pues que esos acuerdos se cumplan para mantener ese contrato psicológico, porque ese contrato psicológico aumenta variables como la satisfacción, el compromiso, el engagement. Y claro, estas son transaccionales, pueden ser a corto o relacionales a largo plazo. ¿Ah? Por tanto, la organización tiene que ser oferta, ¿verdad?, justa, seria. No pueden darse manipulaciones para retener a un empleado, porque entonces eso afecta. ¿Y qué pasa cuando uno incumple el contrato psicológico? Pues todos estos elementos psicológicos que hablamos anteriormente se afectan, desde la percepción de justicia, compromiso, satisfacción, el engagement y otros factores. ¿Dónde usualmente se violan los contratos psicológicos? Por ejemplo, cuando se le dice a un empleado que se le van a dar la oportunidad de adiestramiento y desarrollo y pasa el tiempo y eso no pasa. Eso es capacitación y desarrollo. Cuando se le dice que se le va a pagar luego de un tiempo más dinero si excede las expectativas del desempeño y no pasa. En el ascenso, se le dice al empleado que dentro de un tiempo va a ascender y eso no ocurre. La seguridad de empleo, ¿no? Cuando se dice que este es un lugar seguro para emplear, pero están despidiendo personas. La retrocomunicación o el feedback, ¿verdad?, que hay personas que les gusta que su jefe le digan cómo están haciendo el trabajo y cómo pueden mejorar, y eso no ocurre. Y hay veces que la organización hace una venta de que aquí tenemos los mejores empleados, los individuos más brillantes, las personas más talentosas, ellos van a aprender de ti, tú vas a aprender de ellos, y cuando uno entra se da cuenta de que realmente no hay personas tan talentosas como originalmente se había estipulado en el proceso de entrevista de selección. Así que, estos son los tópicos centrales que se relacionan con los estados afectivos y con las actitudes dentro del ambiente laboral. Seguimos estudiando muchas otras y cómo estas actitudes se relacionan con el desempeño laboral, porque el manejo socioemocional de una organización, ya sea a través de su cultura o el clima que establecen los líderes, es clave para mantener una buena salud mental y bienestar laboral
y que eso impacte positivamente la productividad de la organización.